Asatru lo que se refiere es a la religión de los Aesir contenido por las Eddas, por las sagas y diferentes libros que hablan sobre este tema, que actualmente se utilizan como nombre de los grupos de orientación de creencia nórdica o que estudian su mitología. Por lo tanto, Asatru abarca eso. El Asatru es toda la mitología y la creencia de los dioses nórdicos. Hay que decir, y voy a hacerlo como un hincapié, porque la explicación de la pregunta es así de sencillo, es la religión de los Aesir contenida en las Eddas y en las sagas no cristianas, hay que remarcar eso, o de contenido abranaico o de influencia abranaica, y es decir, que no tiene influencia abranaica, ¿vale? Es muy importante pronunciar esto porque hay personas que a través de un contenido de no haber estudiado nuestra religión, pues empiezan a dar opiniones sobre desde un punto de vista muy abranaico o desde un punto de vista que intentan buscar que se encuent que relaciones que nunca existen porque son culturas completamente diferentes. O de nueva tendencia desde el año 2000 y 2008 que se inventan pues diferentes modalidades dentro del Asatru. A pos de una especie de imitación de otras religiones que intentan imitar a la nuestra. No, en el Asatru es. ¿Qué creencia hay? Es el Asatru. La única. El Asatru abarca toda la mitología y todos los dioses nórdicos y se acabó. No hay una diferenciación porque elijas un dios u otro. Te cambian tu forma de entenderlo. Comentar que en el Asatru solamente hay una creencia, que es la creencia de los dioses nórdicos. No existen otras alteraciones o otras cuestiones o formatos de llamar a nuestra creencia. Hace relativamente poco, desde hace pocos años, personas que no tienen mucha idea sobre la creencia de nuestra religión, pues crearon diferentes divisiones, divisiones que no correspondían a la realidad, a creencias que no correspondían a ninguno de los valores que defendemos en el mundo Asatru y literalmente son invenciones, invenciones que no sé qué idea tienen, crear como subdivisiones dentro del mundo Asatru, no lo sé, realmente no. El 95% de la población Asatru solamente tiene un credo que es de la creencia de los dioses Asatrus. Y ese 5%, o podríamos decir casi el 1%, solamente se basa en ese nuevo estilo New Age que existe, ¿no? Existen muchas deidades en el mundo Asatru. Principalmente podemos encontrar las siguientes, que son las que más se adoran, vamos a decir, aunque hay que reconocer que ahí cada uno tiene su especie. Entre ellas podemos tener a Idun, que es la esposa de Bragi, quien guarda con un estuche con unas manzanas que serán mordidas por los dioses al envejecer. Tenemos a Sin, guardiana de las puertas, a Var, la diosa de los juramentos, a Shog, quien conduce las ideas y pensamientos de los hombres hacia el amor, Eir, la curandera, muy famosa para cuando tenemos enfermedades, nos acogemos a ella. Frigg, la esposa de Odín y un gran vidente. Loki, conocido muchas veces por el cine, pero realmente Loki no es como se muestra en el cine, sino que es la desdichada de los hombres y los Aesir, ya que es intrigante, astuto, imprevisible, caprichoso. Asimismo es el dios del caos, azar, engaño y la mentira. Se dice muchas veces que es la dualidad del ser humano, pues, que justamente tenemos el bien o el mal. Realmente Loki consigue grandes objetos a los dioses, es decir, es un dios bastante difícil de comprender, porque por ejemplo la lanza de Odín se la da Loki, el martillo de Thor se la da Loki también, Forseti, que es el as de la amistad y la concordia y a la vez un dios de la justicia, es decir, hijo propiamente de Balder. Ulg, el dios del combate cuerpo a cuerpo, Vali, es el dios de la puntería admirable, que es principalmente el dios de los arqueros o de la buena puntería.
Vidar, que es el dios taciturno, aunque es el mejor para resolución de conflictos. Es decir, Ort es un dios ciego, hermano de Balder, y bueno, principalmente es que es el que le termina matando por una trifulca de Loki con el muérdago. Heimdall, que es el hijo de las nueve doncellas y el tiempo del guardián de los dioses. Voy a hacer un pequeño hincapié en Heimdall. Muchas veces Heimdall se le equivoca debido a estas personas que se dedican al New Age y no han leído un libro en su vida, a mi pesar, y que equivocan a las madres de Heimdall con las hijas de Aegir, el dios del océano. Y ante todo quiero deciros que no tiene que ver una cosa con la otra, ¿vale? Son otros seres quienes da que son las madres de Heimdall. Bragi, que es el dios de la sabiduría y la elocuencia. Tyr, muy conocido, es el dios del valor, quien sacrificó su mano al meter la mano en la boca de Fenrir. Vale. Balder, que es el hijo de Odín y se le reconocía por ser el dios de la belleza y de la inteligencia. Tenía todos los dotes, pero como bien habíamos comentado por encima, fue muerto y enviado al reino de Hela. Thor, como el dios del trueno, reconocido por su martillo, es el más famoso así, guantes de hierro y cinturón mágico. También tenemos a Njord, dios de la. De el propio dios de los mares poco profundos, también de los que protegen el barco, también a Aegir, dios del propio océano, y Ran, su mujer, diosa de la costa quebrada. Esto entre otros, pero para que os hagáis una idea y que podáis imaginaros la gran belleza y la gran calidad y cantidad de dioses que se llevan para una de cada cuestiones. Pero todos ellos están incluidos dentro de la propia creencia del mundo nórdico. Sí, creemos que existen y nuestros mitos existen. Desde un punto filosófico, desde un punto ético y moral. Pues siempre se pone como ejemplo una situación. Se dice que Aegir y Njord siempre están en eterna lucha, en el cual siempre están corrompidos por el golpe del océano contra la costa. Esto se representa muchas veces con que Ran es la mujer de Aegir y a su vez siempre está compitiendo con Njord. Eso lo podemos ver en el mundo real, en el sentido de que la costa quebrada siempre está golpeado o rodeado de zonas poco profundas, que por eso el mar se envalentona y tiene más fuerza. La enorme lucha siempre del océano contra las zonas poco profundas, cuando entran. Eso lo podemos ver en bahías, que siempre, pues como ese cambio del agua, esa lucha porque el agua tranquila se lucha contra el agua más brava, ¿no? Para nosotros directamente siempre estamos como buenos ásatros, siempre defendemos todo lo científico, todo lo cultural y lo intelectual y los descubrimientos. Pero donde directamente no hay una explicación en estos momentos palpable a ello, decimos que ahí existen nuestros dioses. Aún así, siempre decimos que detrás de todo, detrás de cada cuestión que ocurre, existen nuestros dioses. ¿Por qué? Porque es una creencia de que existe algo más allá en el cual nos han dado la habilidad de vivir, de sentir. Hay muchas explicaciones que ocurren en nuestra vida diaria que se nota que hay algo detrás que nos empuja a hacerlo o que directamente ocurren sucesos en nuestra vida que se interponen como diciendo, ¿quién me ha ayudado? Eso es para nosotros lo que son nuestros dioses. Como creyentes, siempre vamos a decir que nuestros dioses existen, como para otras personas, sus dioses, sus creencias o sus fes creen a pies juntillas. No, el ásatro siempre ha existido. Siempre ha existido. Existen libros a lo largo de los siglos. Siglo VIII, siglo IX, siglo X, siglo XI, siglo XII, que siempre hablaba del mundo ásatru en los mundos nórdicos. Lo que ocurre es que la Iglesia persiguió mucho nuestra religión y se tuvo que evocar a la clandestinidad durante bastante tiempo. En sitios como el norte de España o sitios como Noruega, Suecia,
Suecia, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Inglaterra, se vivía el culto de una manera bastante escondida, ya que la propia Iglesia reconocía a nuestros godis o a nuestras creencias como símbolos satánicos o diabólicos. Es evidente es que a muchos de los llamaron a todo lo que es el mundo nórdico vikingos, cuanto vikingo significa ave de rapiña, que significa pues un pirata, ¿vale? No significa que porque un 0,01% de la población se dedicara a eso, significaría que toda la población sería eso, porque si no, nos meteríamos en redundancias. Por otra parte, volviendo al tema de que estamos hablando, no ha habido un resurgimiento, siempre ha estado ahí. El problema es que esta pregunta sería más orientado, como ya había dicho, al New Age, es decir, a estas nuevas tendencias, o estas nuevas adaptaciones, o estas invenciones como protección con un círculo, el símbolo del barco para hacer un ritual de un bluff, que no existe nada en libros, o que, por ejemplo, nos encontramos a personas que se hacen el símbolo del martillo, como sería el símbolo de los cristianos, que no existe tampoco, o que ponen a bendecir el altar al estilo cristiano. Todas esas cuestiones que no tienen ninguna antigüedad, no tienen ningún significado, porque ninguno se ha puesto a leer un libro antiguo, nunca. Todo esto es una invención, procedente principalmente de 1960 y 1970, porque antiguamente no existía nada de esto. Pero debe ser que esto, debido a estas cuestiones, está haciendo daño sobre los que hemos estado año tras año manteniendo lo que es el Asatru real. Te encuentras mucho también aquí personas que mezclan mucho la Wicca con el Asatru, que no tienen nada que ver. Es como si ahora mismo diríamos, cuando he oído a personas que dicen yo soy Wiccano Asatru, es como si me diría que yo soy musulmán budista. Es decir, no tienen nada que ver. El propio Wicca fue nacido en 1953 a base de un señor que me gustaría que muchos lo investigaran. Realmente la Wicca nació casi como un modelo de negocio. Lo siento, es la verdad. Por parte de la Satru, eso es lo que nos está haciendo bastante daño. ¿Por qué? Porque directamente son invenciones. Parece que está predominando la invención antes de la investigación y el estudio de la verdad, y esto es lo que nos hace daño a los Asatru, que llevamos décadas y siglos manteniendo esta religión en estado puro. Lo siento, estas palabras sé que van a molestar a muchos, pero es la realidad. Nadie se ha leído el libro de los asentamientos, nadie se ha leído una saga, nadie ha investigado sobre diferentes libros, como podría ser, y que tenemos actualmente en la propia intranet del Consejo Asatru Libre, como el Codex Frisianus, el Sugarfoot, las diferentes sagas de Dana y Suecia de 1275 a 1325. No tienen, por ejemplo, el Sogurbot de Norcum, el diferente, bueno, el propio libro de los asentamientos, conocido como el Lambanbrook, el Runarsit, el Codex Warminius, el Galdarver, es decir, o el Garda de Oreiz, o Sturlar, o el Runarberg. Es decir, podíamos tirarnos así alegando textos hasta parar. Siento si lo he esparcido un poco, pero es para que veáis la situación de cómo la cultura, tenemos cultura un montón, e incluso hay personas que se dicen que es que lo único que tenemos son las sedas. Quiero dejar bien claro que cualquier Asatru inteligente y cualquier Asatru con dos dedos de frente te va a decir literalmente que las sagas solamente confortan el 4% de toda nuestra cultura Asatruar. Tenemos de sobra. Entre ellas tenemos el Torrablot. El Torrablot es el Blozator. Él bendice a sus protegidos en invierno. Se recuerda que él es el esfuerzo. Tiene siempre su recompensa, ya que las fuerzas de aquellos con poca voluntad empiezan a flaquear a la hora de continuar con los propósitos que uno se ha planteado. Es decir,
Vamos a decir que voy a decir los nombres de dónde es. Podéis encontrarlos en la página de www.consejoasatruarlibre.es, sección calendario hemisferio norte o hemisferio sur, porque los hemos adaptado para cada lugar. En el norte tenemos Torrablot, que va del 19 al 25 de enero. Tenemos Disablot, que va el 2 de febrero. Lo que es también el Goatblot, es decir, que es el 21 de febrero. Arpa o Sigurflot, el 21 de abril. Midsummer, del 20 al 21 de junio. Alfarblot, es decir, 22 de octubre. Y Yule, que va desde el día 20 o 21 al 31 de diciembre. Esas son nuestras festividades oficiales, las que aparecen en libros antiguos, donde aparece en todos los lugares. Todas las demás fiestas inventadas no tienen nada que ver con nosotros o cualquier otra festividad que han introducido desde sistemas políticos de extrema derecha o sistemas inventados de otras religiones que no tienen que ver con nosotros, religiones principalmente de o tribus germanas o de ámbito griego o romano. A día de hoy, el Consejo Rector Libre dejó claro estos sistemas y nos llevó simplemente 6 meses de investigaciones, gracias a hermanos de Noruega, de Islandia y de Suecia, para llegar a acordar cuáles serían investigaciones en libros antiguos, y gracias a personas con cátedra de historia que nos ha llevado a hacer estas investigaciones. Si no sería así por ellos, igual no es el día de hoy que podríamos haber rescatado estas propias. Aunque quiero decirlo, cada lugar tenía sus propias festividades, porque, por ejemplo, vamos a poner que en un lugar de costa, pues el dios Nior había sido mejor, pues bueno, igual tenía una tendencia a hacer una atención a ese dios. Existen 9 reinos, 9 mundos, en los cuales Odín, padre de todos, rige sobre ellos. Uno de ellos es el reino de Midgar o el planeta Midgar, en el cual es un reino. Por lo tanto, Odín reina sobre Midgar. Esta explicación, que se ha dado más de una vez, es más, fue la Sociedad Vikinga de Londres, que en 1890 planteó esta tendencia, e incluso hay libros, como la saga número 23, que habla sobre esta cuestión. Todo el propio sistema de si es universalista o no se basa en otras tendencias o otras religiones de contenido abrahámico que piensan meterlo sobre el mundo Ashatru. El mundo Ashatru nunca ha hecho una discriminación, porque si nos pondríamos muy filosóficos en el tema, podríamos decir que entonces existe un Ashatru para los noruegos, un Ashatru para los islandeses, un Ashatru para los españoles, un Ashatru para tal, y por lo tanto, ya probablemente en Europa seríamos universalistas. Pero nunca nadie se ha planteado esto. Esto viene porque personas de la extrema derecha, influenciados por un neonazismo abarcado por las tendencias que se hablaron en la época de Himmler o como miembro de las SS, es cuando empezaron a plantearse estas cuestiones de la pureza racial e intentaron influenciar sobre el mundo Ashatru. La religión Ashatru no es universalista, la religión Ashatru no es de ciertos países. Reiteramos la frase que hemos dicho: Odín es el padre de todos, Odín es el rey de Midgar, por lo tanto no hay una discriminación. Somos los hombres los que hemos puesto las banderas y las fronteras. No existe ninguno. Todos son atribuciones o todos son aportes hacia la cultura general Ashatruar. Las religiones abrahámicas o las religiones tendentes a ese sistema, o las personas que quieren influenciarnos con un sistema de que solamente existe un libro o libros sagrados, directamente solamente están equivocados o quieren una influencia que no es la Ashatruar.
porque nosotros lo que brinda es la intelectualidad, la comunidad y buscar la información. Por lo tanto, no hay un libro. El que cuando hay un libro sagrado significa que hay una especie de mantra, unos cánones que hay que seguir a rajatabla, repitiendo ese libro como si fuera un mantra, no permitiendo una interpretación. Solamente hay que seguir esos cánones como sería toda una vida un guión. Probablemente lo podemos ver en los cristianos, que toda su vida se basan a estar en una especie de canon constante de repetir un mismo libro, leer el mismo libro, hacer las mismas fiestas todos los mismos años, y lo podemos observar en sus propias creencias, en sus propios templos, que les dicen cuándo hay que levantarse, cuándo hay que sentarse, qué decir y qué no decir. No permiten poder hablar, no permiten poder expresar qué sentimientos tienen en esos momentos. Eso no tiene nada que ver con nuestro mundo. Y nuestro mundo Ashatru, directamente repito, no hay libros sagrados. Existen libros en los cuales se recomienda leer por su cantidad de cultura e información que hay en ellos, pero no se consideran como doctrinas. Se consideran, por ejemplo, como canons de saber, pues, un godi cómo va vestido o cómo se tiene que comportar, pero estamos hablando de unas cuestiones más protocolarias que otra cuestión, que sería qué es lo que debo de creer o cómo lo tengo que creer. Pues consideramos que la muerte de cada persona directamente va a un reino diferente. Por ejemplo, si mueres en batalla, irás al Valhalla. Aquí voy a hacer un pequeño hincapié pequeñito, ¿vale? En el cual muchas personas se piensan que por ejemplo, tener una vida que has estado luchando mucho, por conseguir una oferta en un supermercado, porque la vida te ha sido muy cruel con tu expareja, automáticamente alcanzas el Valhalla. Eso es una mentira como una casa, sino el Valhalla se accede exclusivamente por morir en batalla. Hoy en día, en nuestros tiempos, sería inscribirte en el ejército, luchar en una guerra importante y automáticamente morir en esa guerra para poder adquirir el Valhalla. Por otro lado, por ejemplo, alguien que muere en la mar o que de ámbito marinero sería, por ejemplo, Noatu, por ejemplo, pero la mayoría de las personas vamos a ir al reino de Hela, porque Hela no se plantea como desde la visión de otras religiones como o el sentido abranaico, sino que directamente Hela es un entorno donde todas las personas que mueren por enfermedad o por envejecer llegan allí y ahí se encuentran con todos sus seres queridos. Directamente no hay ningún problema, y esa es la visión de la Ashatru, simple y llanamente. Es, tú has tenido tu lugar en este mundo, has luchado todo lo que ha habido, y lo que hagas en la vida tiene su fervor en la inmortalidad. Lo que quiero decir con esto es que no es como otras religiones que se basan en estar toda la vida sufriendo para llegar a un cielo que te va a cuidar o vas a encontrar un montón de cosas que a ti te gustan, etcétera. No, nosotros vivimos la vida como seres vivos, y cuando llegue la muerte, pues lo que hemos hecho en la vida pues tiene su fervor, es decir, tiene su unidad, pero no por eso vamos a dejar de encontrarnos con nuestros seres queridos. No porque haya muerto en batalla significa que no podamos volver a verles en la otra vida, ni nada por el estilo. Los muertos se pueden encontrar entre ellos, como si tú ahora mismo vamos a hacer una visita a un familiar que está en otra provincia o en otro país, cogemos un avión o cogemos un coche y vamos desde allí, pues sería algo parecido en el mundo de los muertos, así explicándolo de una manera sencilla. Por lo tanto, el mundo Ashatru es una versión lógica y entendible. Nosotros tenemos interiorizado que una mujer es una hacedora de vida, es un miembro muy importante de nuestra comunidad, y estamos en igualdad de condiciones los hombres y las mujeres, considerando así una de las religiones más igualitarias que existen en el mundo, pero dicho hasta allá incluso por importantes medios como la propia BBC, National Geographic, las propias cuestiones de la ONU. Estamos hablando que es una religión muy igualitaria. Por lo tanto, me cuesta responder a esta pregunta, porque la visión que yo tengo sobre la mujer es muy diferente a la que tiene otra persona con fondo a su religión. En otras religiones, pues tienen que ser algo de segundo elemento, o son casi como un objeto
no en otra religión, son iguales. Es más, a la hora de votaciones, a la hora de llevar cargos, a la hora de cualquier cosa, ellas pueden ejercer, igual que pueden ejercer como un elemento sacerdotal, pueden ejercer lo que quieran. No es como otras religiones que solamente los hombres pueden ejercer esa doctrina. No, en nuestro caso no hay problema. Es más, hay diosas femeninas. Somos una de las religiones con más cantidad de diosas femeninas que hay en el mundo. Por lo tanto, somos iguales. Iguales ante el mundo, iguales ante la vida, iguales ante el poder. Lo único que la mujer tiene la suerte o tiene el don de poder engendrar vida y son hacedoras de vida. Por lo tanto, son todavía más respetadas y por lo tanto, ninguna saturar nunca se verá, o un hombre se verá superior a una mujer porque eso no está ni en nuestro propio ADN. Por lo tanto, entiendo que la pregunta para alguien que esté fuera de la religión pues, es difícil de entender, pero para una saturar es lo más normal del mundo ver que una mujer y un hombre son tratados a la misma altura. El Consejo Saturar Libre nace de una forma de unir y restablecer los valores culturales asaturales originales en España. Defendemos que existen otras entidades en España, el cual lo respetamos, pero tenemos visiones diferentes del mundo asatru. El CAL nació con la idea de ser lo más fiel al mundo asatru. Para ello, pues estuvimos trabajando codo con codo con filósofos, teovistas, con personas catedráticas de historia, personas de otros países que nos informaban de investigaciones que habían hecho las diferentes universidades sobre el tema de la región nórdica, y quisimos llevarlo a un cumplimiento rígido de cuál es la realidad o la verdadera religión. Ya en el propio norte de España existía la propia religión, es decir, propiamente de, por ejemplo, como Kindred, el Hijos de Njord, que ya tienen una trayectoria de más de 50 años, y lo que buscaban era una pureza en el sentido cultural o intelectual. Es decir, no querían para nada en el mundo ningún sistema New Age, ningún sistema inducido por la política. Y el Consejo Saturar Libre nació con esa idea. La idea era esa, simple y llanamente, con la ayuda de ser de forma gratuita, donde todos los Saturar tendrían cabida y donde todos los Saturar se sintieran cómodos y teniendo una base en la cual podrían ir y poder ser leer toda la información, poder tener todo a mano e incluso poder tener todo fácil, ¿no? Es decir, una intranet. Trabajamos con operadores informáticos, fue nacer el propio IDEA, nacer gracias a un puñado poca de personas y automáticamente esto era una explosión porque veíamos que había muchas personas como nosotros que estaban hartas de sistemas New Age o invenciones. Empezamos, como se dice, los que entran casi en una mano, en realidad tenemos unos pocos más, y es el día de hoy que nos pueden contar por cientos. Entonces, es impresionante el trabajo que hemos hecho. La internet actualmente tiene cerca de un tera de información sobre libros antiguos y libros auténticamente digitalizados y certificados ante notario de que son copias de los reales. Es decir, porque los han digitado para nosotros y eso nos sube mucho el prestigio. Hemos ido con diferentes asatrus de diferentes países buscando información y cediéndonos de forma gratuita y con permisos previos de esas entidades. Nos sentimos muy orgullosos de tener esa suerte. Nuestra familia ha crecido en un 900%. Es el día de hoy que sigue entrando más gente. Es el día de hoy que
cuanto ven la realidad de cómo es el mundo y empiezan a quitarse de la cabeza todas esas ideas que les han metido, porque nuestra función es a través de la formación, aclarando dudas, haciendo audios sobre explicaciones, y les decimos las fuentes para que ellos mismos sean ese organismo que diga qué está bien, qué está mal. Trabajamos codo con codo con colectivos con problemas de exclusión social, por ejemplo, con problemas de audición, visuales, y le hemos hecho una web adaptada para ayudarles. Hemos sido la primera religión en el mundo en el cual, de contenido asatruán, que nos dedicamos a traducir textos para el braille, lectura y de audios para ello. Favorecemos el empleo a entidades y colectivos que directamente son artesanos. Les hemos llegado a una serie de cánones con ellos para que tengan un precio acorde a lo que el público busca, ya que vemos precios dantescos para encontrar cuestiones para nosotros, o incluso de una calidad pésima, pues nosotros nos hemos brindado a hacer esta cuestión. Somos la primera entidad del mundo, y esto nadie nos lo puede discutir, que hemos creado el primer buscador de lugares de culto del mundo. Lugares situados que cuando se accede a ese lugar, automáticamente alguien se pone en contacto como que quiere saber. Somos la primera entidad que tenemos un sistema en nuestra propia página actual, en la cual cualquier persona puede venir a hacernos cualquier pregunta y nosotros se lo vamos a aclarar en cuestión de menos de 12 horas. Hoy en día aclaramos la duda de más de 100, desde 90 a 100 personas de forma diaria. Es decir, eso es algo impresionante. Somos la primera con entidades y alianzas a lo largo y ancho de más de 7 países. Somos la primera que directamente tenemos una intranet en las cuales tienen toda la información, y cada día va aumentando y cada vez va creciendo esos libros según como nos van dando información. Somos la única que tenemos la ley de transparencia. Somos la única que tenemos conseguido la ley de protección de datos con una de las mayores tipologías que existen. Es decir, por lo tanto, cumplimos a rajatabla una respuesta de afiliación o de entrar de menos de 48 horas. Somos la única entidad que no estamos cobrando absolutamente nada por dar cursos o cuestiones, ni cobramos una membresía. Somos la única que tenemos puesto, para que todo el mundo lo pueda ver, todo nuestro código ético de los Landmans, sacerdotal, del código de escaldos. Somos la única que tiene cursos de formación de escaldos que existen hoy en día en el mundo. E incluso tenemos, directamente todos nuestros logos están protegidos por derecho de imagen. E incluso somos la primera entidad que tiene una declaración de principios en la cual los puntos centrales son: rechazamos toda forma de racismo y xenofobia, rechazamos cualquier tipo de discriminación por motivos de género, rechazamos cualquier tipo de discriminación por cuestiones de orientación sexual, identidad y género, rechazamos el autoritarismo, rechazamos el proxenetismo, rechazamos el expansionismo, rechazamos el clasismo, rechazamos la discriminación hacia cualquier forma de diversidad funcional, somos propiamente apolíticos, y esto fue una declaración firmada por más de 200 personas en esos momentos y más de 15 entidades a saturar de forma mundial y legalmente establecidas. Siendo así, que esto lo tenemos en la página web en consejosaturarlibre.es/declaración de principios. O podéis meteros en la parte de legalidad, dar hacia abajo y veréis que en el primer epígrafe tenéis declaración de principios. Siendo así, que a día de hoy estamos siendo analizados por organizaciones internacionales como la ONU como un ejemplo a seguir. Y lo quiero dejar bien claro. Todo esto se ha hecho con un esfuerzo titánico, con un esfuerzo que, cuando se dice el tiempo que llevamos, sorprende. Llevamos menos de 2 años. Menos de 2 años en los cuales empezamos en simplemente la legalidad de la entidad, en la cual buscamos toda esta información, horas y horas de programación en internet, más para muchos miembros, más de 6.000 kilómetros recorridos en un año para ir a diferentes eventos que se han hecho. Grandes reuniones como la fundadora, como fue en Madrid, en la cual reunieron la cabeza visible de un sinfín de kindred
las cabezas visibles de cada kindred, que fueron más de 19 personas, es decir, que representan a su vez a las personas que había debajo, es decir, fue esas quedadas que hacen el corazón pequeño de todo lo que nos hemos creado. Esta página fue creada el día 1 de enero de 2018 en la de Facebook y ya lleva actualmente 3.754 me gustas. 3.754 personas que han elegido en que nuestra información es real y que nuestra información está contrastada y confían en nosotros, siendo así que más de una vez se nos ha propuesto y esperamos dentro de poco recibir algún premio por ser una página que cumplimos a rajatabla con la información veraz, de dónde sale la información y la exposición de esa información. Esos muy pocos pueden decirlo. E incluso hay personas que han intentado acusar por redes al CAL de pertenecer a cuestiones de extrema derecha y ellos mismos autodestruirse. ¿Por qué? Porque directamente es falso. Porque si somos la primera entidad que no somos racistas ni estamos metidos en temas de política ni nada, acusarnos de esto es porque es mucho más fácil insultar que ver la realidad. Es mucho más fácil difamar que ver la realidad. Pero cada vez que han intentado difamar al CAL, que son, por suerte, dos o tres personas insignificantes, automáticamente el CAL se ha visto reforzado con más personas que han visto: esto es la verdad, esto es pan. Nunca hemos hecho publicidad, nunca hemos intentado publicitarnos, nunca. Todos los que vienen a nosotros es porque ellos nos buscan y ellos nos están encontrando. No tenemos ningún problema con ninguna entidad a nivel internacional. Es más, son esas personas que hemos dicho ahora mismo las que intentan buscar en nosotros como un enemigo, cuando nosotros siempre damos las puertas abiertas a que todas las personas puedan formarlo, porque seguimos defendiendo que somos una comunidad y que cuantos más nos ayudemos, más cosas podemos conseguir. Siendo así que hemos hecho bodas, consagraciones y diferentes vlogs a lo largo y ancho de más de 7 países, en los cuales nos sentimos orgullosos la cantidad de trabajo realizado en tan poco periodo de tiempo. Y esperamos que nuestro futuro sea muy brillante. Cada vez que nos han puesto un muro delante de cemento, le hemos tirado abajo. Y le hemos tirado abajo no con fuerza bruta, sino con nuestro trabajo. Y eso es lo que nos hace sentirnos orgullosos. Nosotros nos dedicamos a ser guardianes de la tradición. No somos unos imitadores de decir que somos guardianes de la tradición cuando no tenemos ni idea de qué es la tradición. Nosotros no cobramos por ningún curso, nosotros luchamos por defender a una entidad y a todas las personas de diferentes colectivos, siendo así que no juzgamos por tu índole sexual o por ninguna cuestión. Es más, ayudamos a que exactamente esas personas se sientan acogidas y arropadas entre nosotros. Y son esas las personas que justamente que son políticas, con ideologías extremistas, las cuales han intentado faltar al respeto a más de un miembro nuestro por su cuestión sexual. Me parece que en pleno siglo XXI estar así es muy retrógrado. Y que lo diga alguien de una religión que tiene más de 3.000 años de antigüedad es hasta curioso. Que alguien con una religión con más de 3.000 años de antigüedad tenga la mente más abierta y más cultural y más intelectual que muchos que a día de hoy vienen con sus ideas del Deus Ex, invenciones o cualquiera. Son, a nuestra forma de verlo, personas con grandes miedos que justamente se intentan refugiar en nuestra religión porque han visto la serie de vikingos o han visto alguna película que les ha gustado y se piensan que nosotros somos de esa forma de ser, cuando directamente, repito, buscar información para poder decirle esto. La página oficial de Facebook tiene ahora mismo una de las gráficas más impresionantes, teniendo un índice de respuesta de menos de 44 minutos. Y esto decimos 44 minutos porque queremos tener a cada persona una respuesta. No queremos darle a una persona una respuesta mala. Es decir, y estamos hablando de una sección de hora de 24 horas, siendo así que hay diferentes administradores en la página que se turnan
para poder responder a cada persona a diferentes horas cubriendo todas las franjas horarias de este planeta. Muy pocos tienen esa función. Otra de las cosas que también nos sentimos muy orgullosos es de que tenemos proyectos para crear aplicaciones, vamos a crear también ideas que os van a sorprender, porque tenemos diferentes departamentos que van a sorprender en este nuevo año que entra, 2020. Entre ellos, pues, ecologismo, referente al departamento de historia, referente a, vamos a crear un departamento para cuestiones de exclusión social y una orden que se va a crear, que se va a ser la Orden de las Águilas, creado para todas las personas que tengan unos estudios superiores de historia, ciencia, ingeniería. Vamos a hacer un lugar donde ellos pueden aportar, pues, estudios, por ejemplo, análisis de materiales o componentes, plantas o incluso otras cuestiones que les vamos a analizar para hacer de todo eso estudios y analizar cómo era el mundo antiguo, pues porque, por ejemplo, un barco tenía una facilidad para romper mejor el agua con la quilla, qué plantas existían o que se han extinguido que podían tener unas funciones medicinales mejores, o incluso estudio de libros antiguos, trabajando y ayudando a diferentes organismos internacionales que intentan pues traducir esos libros antiguos. Como su nombre indica, nuestro trabajo no ha parado y tenemos muchísimo que hacer. Por lo tanto, nosotros seguiremos en la misma trayectoria porque hemos visto que funciona esto así y probablemente es que no creamos miembros, sino creamos a personas que les podemos llamar hermano o hermana. Eso no es pagable con ningún dinero. Poder decir que estás en una gran familia, que donde vayas directamente te van a atender. Tenemos casos de personas que han tenido que salirse de sus países por cuestiones de vida laboral o política, y en otros lugares, otros hermanos de otras nacionalidades les han acogido como si serían hermanos de toda la vida. Eso se te encoge el corazón. Eso solamente lo ha conseguido el Consejo Natural Libre. Y eso, dentro de unos años, habrá creado una escuela y un caldo social que será admirable. Y pues, repito, estamos recibiendo premios por esas situaciones y esos trabajos que estamos haciendo por hermandad. Eso muy pocos lo pueden decir. Y otra cosa que también me siento orgulloso de decir es que cada uno es uno más. No hay nadie que destaque. No hay nadie que diga yo soy más que tú. Yo no me nombro a mí mismo un cargo que me lo invento. Todos somos iguales. Todos trabajamos por nuestra comunidad. Todos trabajamos por ayudarnos. Eso es por lo que hizo que el Consejo Natural Libre pasara de unos pocos a cientos. Y eso lo hemos conseguido con trabajo. Y es de sentirse orgulloso. Nos han intentado salir de imitadores, imitadores que han durado muy poco, porque para poder conseguir este nivel de trabajo hay que tener una dedicación, hay que tener un esfuerzo, hay que tener unos verdaderos compañeros, hermanos y hermanas y familia, que en los peores momentos ahí están. Eso no se consigue a base de pagar una membresía. Esto no se consigue a base de decir que yo soy un ser supremo. Eso se consigue con humildad y trabajo. Por lo tanto, me siento orgulloso de decir que soy un miembro del Consejo Natural Libre y se me hincha el pecho al decirlo. Realmente yo siempre aconsejo una misma función que es, primero, leer y si es posible, las Edas. Y si es posible, leer la versión para los hispanohablantes, que sería Las Edas de Ediciones Mirawano. Es lo que empezaría como algo inicial, ¿vale? Pero repito, como algo inicial, un nivel básico. Y lo siguiente, intentar acudir a las fuentes más fiables para cual saber todas mis preguntas. Porque muchas veces en internet, como bien hemos ido informando, hemos ido a lo largo de estas preguntas respondiendo, nos encontramos con mucha información irreal o información falsa. O información inventada, o alguien que quiere beneficiarse cobrándote por un curso, por una cuestión.
Aquí hay mucha persona que quiere beneficiarse, pues gracias a la propia singularidad de la persona, que está buscando pues un lugar, una llamada conjunto, es decir, una llamada de los dioses, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo que haría sería eso, a continuación acudir a un medio fiable, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el Consejo Saturar Libre, por ejemplo, el FSN noruego, la entidad islandesa Asatru, es decir, lo digo así para no decirlo en el propio idioma, para que sea más fácil buscarlo, es la única entidad que existe en Islandia, es decir, como se dice, entidades reales y que tienen una trayectoria intachable y reconocidas por su búsqueda de información de forma constante. Y eso es lo que yo aconsejaría. Hay otras entidades, pero voy a decir las que están dentro de Europa como las más así conocidas, ¿no? Por lo tanto, repito, todo se basa en, primero, tener una base, que es eso que estoy diciendo yo ahora mismo, y lo segundo, ir a consultar. Si eres hispanohablante, pues hombre, te aconsejamos el Consejo Saturar Libre. No porque yo sea miembro del Consejo Saturar Libre y esté dentro de ellos, sino porque sé la labor, sé los premios que tienen reconocidos por su trabajo, y pues bueno, yo creo que sería lo mejor. Suscríbete al canal para más contenido como este. Sígueme en mis redes sociales. Los links los puedes encontrar en la descripción de este video.